Me da mucho gusto verlo bien, a pesar de el momento de enfermedad que tuvo. Lo veo rozagante, lo veo contento. ¿Cómo se siente usted? Me siento bastante bien. Todavía no recobro del todo mis, digo, sobre todo mis fuerzas. Me faltan, me siento más débil, un poco más débil. Poco apetito y una cierta debilidad. Pero yo agradezco a nuestro Señor Dios también estos momentos, pues, de sufrimiento que le manda a uno. Son para purificarse uno de los pecados, para ofrecer por otros. Pero nosotros, los que creemos, sabemos que esta vida no es todo, es lo menos. Lo mejor viene después, ¿no? Tenemos una promesa que nos ha hecho el Señor de vida eterna. Pero también pensamos que si Dios no nos ha mandado llamar, es por algo, porque falta algo por hacer. Exactamente. Cuando Dios lo prueba a uno, pero lo deja todavía con vida, es que le tiene alguna tarea. ¿Cuál será? Lo irá diciendo el tiempo. ¿Algún pendiente que quisiera todavía hacer, que diga, en todo esto no he hecho esto y ahora sí me gustaría hacerlo? Mira, ya pendiente de obligaciones no tengo ninguno, porque hace 9 años que dejé la diócesis, que soy emérito. Ya de aquí en adelante todo lo que haga es voluntario. Es porque siento que soy obispo consagrado con la plenitud del sacerdocio. Me hablaba de que han sido como 6, 7 eventos. ¿En alguno de ellos pensó que ya no la libraría? Sí, pero fue un pensamiento de un minuto, de medio minuto, cuando se iba cayendo la avioneta allá en el Cóbano, el año 1983, en el 11 de julio. ¿Ahí qué pasó, señor cardenal? Ahí volvían a ser, bueno. A las 3 de la tarde levantamos una avioneta para regresar. Yo había ido a visitar a un grupo de seminaristas. La pista estaba muy mala y la avioneta no tomó altura suficiente, y el piloto, seguro era aprendiz, inexperto, la jaló y la enfrentó al aire. Entonces fuimos a caer, después de varios brincos, fuimos a caer a un arroyo angosto de arena. Las alas, no cabía con toalla, las alas sirvieron de amortiguador y el motor no se incendió. Ese fue un peligro. Ese fue el momento en que usted pensó ya. Yo no dije, la... ya, ese fue un momento que dije, ya me fui. Aquí. ¿Qué pasó en esos instantes? ¿En qué pensó? Repasé mi vida, en un medio minuto repasé toda mi vida, desde chico hasta de grande, agradeciendo y pidiendo a Dios perdón. ¿Y de los otros eventos de enfermedad, ha estado consciente, o sea, ha estado, no sé, le ha tocado algo y usted sabe que trae una enfermedad, o ha sido inconsciente? Todas estas enfermedades, he sabido la gravedad en que estoy, pero siempre con la convicción de que voy a vivir, siempre. O sea, nunca pasó por su mente que no la iba a... No. El último evento, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué, antes de que sufriera algún malestar? De este último. Bueno, eso ya se lo pasamos al médico. Ajá. ¿Pero usted recuerda qué estaba haciendo? No, eso fue una enfermedad que fue entrando poco a poco. Ah, ok. Poco a poco, hasta que ya no pude con ella. Sobre todo por la falta de equilibrio y lo hinchado del cuerpo, reteniendo agua, falta de equilibrio, hinchado del cuerpo. Señor cardenal, está a punto de celebrar un año más de vida, 88 años. Repasando su vida, algo siempre uno se pone a pensar, si hubiera hecho esto, hubiera hecho otro, ¿usted de algo se arrepiente de haber hecho o de no haber hecho? Bueno, me arrepiento de mis pecados, claro está. ¿Y tiene? ¿Y si tiene pecados? ¿Eh? ¿Y si tiene pecados? Porque Dios, por ahí todos tenemos. El que diga que no tiene pecados es un mentiroso, dice por ahí la Sagrada Escritura. Y dice San Juan. ¿Cómo se describe Juan Sandoval? No, pues uno se ama a sí mismo. Oye, pues yo me pongo, porque no, pues me pongo guapo, inteligente, simpático. Como todo mundo se cree, pues, pero... No a uno que lo juzguen los demás, ¿verdad? Mejor.
¿Cómo le gustaría que lo recordara la gente? Como quieran. Lo importante, fui un pobre servidor de Dios, un ministro del Señor, y que me recuerden con un Padre Nuestro ahí, en cada vez que se acuerden de mí, un Padre Nuestro que por mí. Muchos de sus seguidores, que tiene seguidores, que están preguntando por usted, que han estado al pendiente de usted, ¿qué mensaje les da a las personas que pues se preocuparon por su salud y que lo van a ver? Pues mira, aprovecho esta oportunidad, no, yo no voy a hablarles a todos ya uno por uno, pero aprovecho esta oportunidad que me da Televisión Azteca de agradecer a todas las personas que se preocuparon por mí, que rezaron, que hablaron, que preguntaron, a todas les agradezco de corazón, y por todas ellas rezo al Señor para que las bendiga y recompense su bondad. Eso es lo que te digo. ¿Hay cardenal para rato? Eso lo pregunto ahí arriba. Pregúntalo ahí arriba, es el que sabe cuánto dura uno o cuánto no. A veces los muy sanos se mueren. ¿A poco no has visto por ahí en una familia que la viejita ya lo enferma y no se muere, y el señor muy sano, y luego de pronto amanece muerto? Pues señor cardenal, le agradecemos mucho, y pues a festejar un año más de vida, que pronto será su onomástico número 28, 88, si Dios quiere. Y que pues con todo y todo, las tradicionales mañanitas aquí estarán, ¿no? Pues quién sabe con esto de la pandemia, ¿no? Ah, aunque seamos poquitos. Pues, poquito. Muchas gracias, señor cardenal, gracias, un placer. Gracias, que Dios te pague.